Muy bien, amigos de Por Fuera y Por Dentro, esto es Moca, Rafael la Antigua, Canal 3. Aquí estamos con la señora Rosa. Hola, Rosa. Yo siempre la veo en el, siempre sonriente en la calle, a pesar de que usted trabaja mucho, Rosa, ¿eh? Sí, con problemas en los huesos. Pero bueno, ya los años, ¿verdad? Sí, ya dije que tengo los osteoporosis, ya los huesos de gastado. ¿Osteoporosis? Sí. ¿Y usted hace esto en la casa, los maní? Sí. ¿Qué otra cosa usted hace? Yo hago el aceite de eucalipto. Déjeme ver el aceite. Ese es el aceite. ¿Cómo es? Sí, aceite de eucalipto. Aceite de eucalipto. ¿Usted misma lo prepara? Yo misma lo preparo. ¿Para qué sirve este aceite? Para el pecho apretado, sinusite, dolor de garganta. Uh-huh. Sirve untado para quemadura, picadura de insectos. Y así por el estilo, también yo he sido sobreviviente de cáncer de los senos. Amén. Un médico en el Marcelino Vera me lo indicó. Y usted aprendió la lección. Y yo aprendí de ahí en adelante hasta el COVID se fue. Amén. ¿Y a cómo usted vende el potecito del aceite que usted fabrica, este aceite? Yo vendo a 100, a 200 y a 300. ¿Qué? Y si usted me pide media botella o un galón, también lo hace. Preparo. Amén. ¿Y el maní, la fundita, esta bolsa de maní totado, criollo? Vean ustedes, maní tostado criollo, y con de verdad. Chocolate. ¿Y tiene chocolate dentro? Con chocolate. ¿Ah, cómo la bolsita? Forradito con chocolate. ¿Ah, cómo en la bolsa? Está a 25 centavos. No sé, la gente me dice que hay que subirlo porque el maní subió. Bueno, a 25 pesos, porque centavo no es. Sí, los pesos ya. Son centavos. Son centavos. No. Entonces, repítame el nombre suyo a la gente. El nombre mío es Rosa Sierra. Rosa, ¿y dónde la localiza la gente que quiera encontrarla? A mí me pueden localizar aquí en el pueblo, donde quieren, en la calle. Y también en La Puente. ¿En La Puente? Sí, ahí estoy haciendo mi casita con él. En La manicito. Puente de aquí, muy bien. En La Puente, Puerto Grande, La Cumbre, La Puente.